Datos de la encuesta indican que los remitentes de remesas dedican un mayor porcentaje de su ingreso mensual para el envío de remesas. En 2014 dedicaban el 14.3%, mientras que en 2018 destinaron el 16.1% de su ingreso. Los datos del Banco Central de Reserva salvadoreño muestran que al cierre del año pasado se captaron más de 5 mil millones de dólares en concepto de remesas familiares, presentando un crecimiento de 8.4%, con el que superó en 425 millones de dólares a los ingresos recibidos bajo este concepto en el mismo periodo de 2017. Los flujos de remesas, en lugar de reducir, han continuado aumentando. Ahora representan el 20% del Producto Interno Bruto. Las personas remitentes tienen un nivel de escolaridad por encima del nivel de escolaridad de El Salvador, y las mujeres que viven y trabajan en los Estados Unidos son los que están enviando más flujo de remesas para los hogares salvadoreños. Además, dijo que las remesas son casi el 90% de lo que el país recibe por sus exportaciones, es decir, que este rubro es uno de los más importantes de la economía salvadoreña. El estudio del Banco Central de Reserva hizo su encuesta de 2018 a 819 personas que envían remesas desde Estados Unidos. Los datos arrojaron que el 14% de los migrantes encuestados y de las remesas enviadas corresponden a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés. Además, que el 66.2% de los remitentes no tiene aspiraciones de regresar a vivir a El Salvador en el mediano plazo.